A ver, llévese usted este, yo me llevo este de acá, ya. Este parece ser que está un poquito más pesado. Ya, no se preocupen que los perros no muerden. Ya mordieron en la mañana. Entre conmigo y avancemos hasta la puerta de atrás, ya. Vayan avanzando hasta allá donde está el burrito. A ver, vayan avanzando, ya. Don Hugo coge esos sacos como que no pesaran. Está acostumbrado usted. Yo estoy que va rápido, Don Hugo va. Chao, Hugo, usted me hace quedar mal. Don Hugo me hace quedar mal aquí con la audiencia. Dice, ya, Jefferson. Mírenlo, mírenlo. ¿Vive? ¡Ah! ¡Reúna por primera vez! ¡Entremos para aquí! ¡Hijito! ¡Usted está feliz! Venga, Don Hugo, a ver, venga. Venga para que abrace a su hijado, a ver, dime. Entre nomás, entre, yo. A ver, ninguno entra. Mira cómo lo recibe. Plutón, tu padrino. Plutón, mira, está. A ver, déjeme cerrar la puerta aquí. Mira ahí, Plutón. Usted está alegre, hijito mío. A ver, tóquelo, a ver. Le presento a su ahijado Plutón. Plutón en un principio estaba hecho un esqueleto. Ahí está bonito. Sí, bueno, él puede engordar más. Claro, esto sí, con la hoja sí. Con la hoja de choclo, con la hoja de maíz, él va a engordar. Vamos. No con hoja de repollo. Hoja de repollo, claro que sí le gusta. Yo antes lo boto. No, las bote, déjala. De perecetita. Déjala, toma, entre más haya, mejor. Mírelo cómo se acercan aquí. Vamos entonces a servirles por acá, ¿ya? Acá está el comedero de ellos. Vámonos para allá para que Don Hugo también les dé de comer. A ver. Ya. Aquí está el cuchillo. A ver, Don Hugo, yo le voy a conceder el honor de que hoy le riegue la comida a su ahijado Plutón ahí, a ver. Ya sabe que es comida. Mire, ya sabe que es comida, a ver. ¿Qué pasa, hijito Plutón? Está alegre, a ver. Vamos, a ver, regámosles una. Una olla, a ver. Una de estas, a ver, levántale. Sí, sí, póngale nomás y va a ver, a ver. Régasela nomás. Tiene hasta la práctica y una sola. Yo estoy así, ¿no? No salen estas cosas. Mira cómo son felices. ¿Es? Camote para que comen. Camote para que coman. Hasta, ¿sí? Hasta yuca comen. Todo comen ellos. Yuca para que coman. Comida de Dios por Don Hugo. Y bueno, esa ha sido la reacción. Miren cómo Luna está comiendo, que es la chivita. Plutón está aquí, Venus está aquí comiendo, como nunca se ha dejado tocar. Miren cómo, uy, no, ellos no se dejan tocar. Solo Plutón, por eso es mi consentido. Bueno, vamos a hacerle una entrevista pequeña a Don Hugo en el próximo video. Si ustedes quieren de pronto ver esta entrevista, son datos que de pronto ustedes no conocen de Don Hugo, o algo adicional que quieran conocer. En otro video. Vamos a ver la interacción de este video para hacer aquella entrevista. Si la subo o no, y si no, pues queda ahí. Pero yo creo que sí. Si hay una interacción de unos solo el 2000 likes, vamos a subirla. Pero yo sé que les voy a encantar porque llegó el apreciado momento, ¿sí? Vamos a esperar entonces que esto se acabe y les volvemos a poner más mientras conversamos. Nos vemos en el próximo.